3, 2, 1, 0, ignition, liftoff. ¿Alguna vez han brincado la cuerda ustedes? Sí. Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tacones, me pinté y era bella. No sabía la tristeza. Marroneo, guayaco, pixeo, diquirí, perreo, lo nuevo. Está perfecto, a mí me encanta eso. Ponle un ratito para pausa, ñañito. Oye, está violenta la música. Emil, existe, ¿verdad? ¿Y por qué andas con la de la liga? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué liga? ¿Y la iglesia? Ah, viene la iglesia, aguanta, viene la iglesia. Ok. Ella viene de la iglesia, directo a marronear acá con mandato. ¡Qué bien! Ahora verás. Tú vienes de la iglesia a bailar marroneo, hasta se te acostó aquí. ¿Qué mensaje le das a todos los cristianos del mundo? No hagan eso, por favor. No hagan eso. ¿Y tu papá, si ve el video, qué le dices? Papi, perdón. Emelec. Tú y yo somos bien Emelecitas y sabemos que esto es por Emelec. Ñaño, concéntrate, por Dios. Pero te veo huevado. A ver, dale. Uno. ¿Cuántas? 74 cascaritas. Ay, ay, ay. Quiero que le enfoques la cara de desilusión a todito. No llores, pues, ñaño, tranquilo. YouTube, ¿cómo estamos? Para el video de hoy, bueno, ya tengo aquí a los ganadores. Nos vamos, gracias a Comandato toditos, a la suite de Comandato en el Capo. ¿Qué tal, muchachos? ¿Qué tal se siente? ¡La alegría! ¡Carajo! Se sacrificaron los muchachos y aquí está el premio. Bueno, nos vamos todos de una, rapidito. Acá está la furgoneta en la que nos vamos a trepar todos y nos vamos a traer al Capo. Así que, muchachos, ¡vámonos! A ver, bueno, ya nos íbamos, pero ven acá, flaco, ven acá. Saca esta pendejada, pues, que tú me acabas de dar pena, muchacho, porque quieres ir al estadio, ¿verdad? Claro. Me le hiciste corazón. Claro. Pero nos vamos ahorita. Ahorita. Dejo el trabajo botado. Ya, deja que trabajo. Mira, yo te voy a dar esto, pero deja por allá eso. Deja todo lo que no sea de Melec. Trepa, que me hace tener coraje también. Estoy buen dato contigo. Ahora sí, vámonos todos, carajo. A ver, todo es Melecita, ningún infiltrado, ¿no? Ah, no.
¡Eres pavo! Está de fiesta, los muchachos están listos a vencer. El estadio se ilumina de colores y se llena con la hinchada de Melec. Los azules tienen garra vencedora, una historia escrita en noches de esplendor. Una hinchada que lo apoya, que lo sigue con amor, un equipo destinado a ser campeón. ¿Qué tal va el partido? Estamos en medio tiempo y Emelec va ganando 2-0. ¿Qué tal lo ves? El partido en sí, el funcionamiento de Emelec de a poco va compenetrando lo que la afición quiere. El marcador obviamente es favorable, 2-0, nos conviene a nosotros, ya que el vecino de al lado, ese equipo ¿Cuál? Perdió. Ya sabemos, no lo nombremos. Belleza, Ñaño, no. Sigue disfrutando. El nuevo estadio de Emelec, esta es la remodelación, ¿cómo la ven? A ver. Es hermoso el estadio. Sí. Es una hermosura, miren esta suite, parece Europa. ¿Se imaginaron estar en la suite de Comandato viendo el partido? No, nunca, es la primera vez que no veo un partido y que no sea de general. Ah, no te creo, primera vez que estás por acá arriba en una suite. ¿Qué tal va el juego hoy día? ¿Qué tal? Excelente, Melec, a lo largo de que pasó el partido, encontró su juego y las individualidades también prevalecieron. Estamos en la suite del mejor estadio del país. Vea eso. La mejor suite de todos los estadios. Vete para acá, no estés rezagado. ¿Qué tal esta suite? ¿Ya te has divertido? ¿Ya jugaste play? Sí, ya jugué play. ¿Y qué tal? ¿Perdiste o ganaste? Te gané 3-0, te ves el otro. El estadio parece europeo, mucha gente dice que es chueco y todo, pero yo pienso que el estadio es europeo. A ver, ya, ¿tú qué lo mencionas? ¿Es chueco o no es chueco? No es chueco. Neme lo hizo bien, no todos los días se llega algo así. Es verdad. Qué belleza, ya, qué bien que esté. A ver, miren a dónde nos hemos venido, venga muchachos, por favor. Esto es un mirador, es como un balcón, que de aquí se ve todo el estadio. Vean esta belleza. ¿Qué tal está pasando, muchachos? Fenomenal. Esto es impresionante. Lo que estamos viviendo en este momento es fuera de serie. ¿Para qué? Gracias a Dios, al Comandato y al tío. De nada, Ñaño, aquí estamos para ayudar y gracias al Comandato más que nada. Muy bien, señoras y señores. Está bien, tengo que felicitar a Emelec porque acaba de ganar. Señor, a ver, vengan para acá todos. A ver, ¿qué tal esa victoria aquí en el Capuel? Impresionante la victoria. Obviamente, como Emelecita sabía que íbamos a alzarnos los 3 puntos. Y aquí, en compañía con mis compañeros, disfrutamos de este evento. ¿Qué tal vio el estadio? ¿Qué tal la rema? A ver, vente tú, ya que te empujaron. A ver. Magnífico, bro. Gracias a la hinchada. Esto es parte de la hinchada. Nosotros somos los que apoyamos día a día. Y esto se lo merece la hinchada, se lo merece Melé. El tricampeón, por favor, aplausos. Bueno, en primer lugar, les agradezco por haber venido. Les agradezco por haber participado. Les agradezco por haber ido, Comandato. Y pues nada, Comandato lo hizo posible. Así que gracias a Comandato también. Y señores, esperemos que haya una próxima ocasión. De verdad me divertí mucho. Me alegro que ustedes la hayan pasado bien, que haya ganado el equipo y que ustedes salgan contentos de esta suite Comandato aquí en el carro. Y bueno, señores, conmigo hasta la próxima. Por favor, síganme en redes sociales, @LoganMoy, en todas las redes sociales, ahí me pueden encontrar. Suscríbanse a mi canal, Logan y Logan. Y pues nada, señores. A Raz, señores, que está tras cámaras, Raz. También.
Y denle mucho cariño a Comandato. Voy a dejar las redes de Comandato aquí en la descripción de mi video para que los puedan seguir, para que se enteren de todas las novedades. Y si hay una más de estas, para que también puedan participar. Así que, señores, con eso nos despedimos, muchachos.